Así es, profesor. Buenos días, Juan. Buenos días. Profesor, estoy un poco mal de la garganta. ¿Puedo responder por el chat por hoy? Ya. Lo tienes que hacer rápido porque sabes que hay un tiempo, ¿eh? Tenemos una hora nada más. Gracias. No, parece que estamos. Parece que no vienen los chicos. ¿Qué pasa? Tenemos una hora nada más. Hombre, ¿qué pasa el día, pues? ¿Qué sorpresa nos queda? Buenos días, profesor. Oye, bueno, chicos, vamos a empezar, pues, que no viene lo demás. No hay opción. Empezamos, empezamos. Ya, vemos aquí. Usted sabe que es parte de lo que es el curso de desarrollo personal, ciudadanía y civismo, tiene que ver mucho con la parte cívica y la parte de la persona como ente social, ¿no? Bueno, tenemos acá personalidad y autoafirmación. Ese es el tema de hoy día que nos toca. Y nos dice lo siguiente, ¿no? Hemos sacado un pequeño concepto de personalidad, que dice que es un patrón único de conductas, sentimientos, ¿no? Tú, por ejemplo, la conducta que tiene Piero Valera es diferente de la que tiene Piero, ¿no? O la que tiene Edson, la que tiene Sosa o Cayupe, ¿no? Son diferentes patrones de conducta, ¿no? Sentimientos son igual, diferentes. Cada uno tiene sus propios sentimientos, conductas, ¿no? Forma de pensar, ¿no? Actitudes frente a diversas cosas, es diferente, ¿no? Cada uno tiene su propia idea, ¿no? Pero todo eso está condicionado. ¿No? Como iba diciendo, tiene que ver mucho con la personalidad, el patrón único de conductas, los sentimientos que cada uno tiene, el pensamiento, la forma de pensar, las actitudes que cada uno tiene, pero todo eso ha condicionado a la parte social. ¿Dónde estás tú? ¿Cómo te desarrollas socialmente? ¿Cuál es tu entorno? Todo eso tiene que ver mucho con la personalidad, ¿ya? Entonces, luego tenemos acá características de la personalidad que nos dice, ¿no? Personalidad anormal. ¿Qué es lo que no? O sea, ¿cuáles son las características de tu personalidad? Está errónea, está mal, está distorsionada, ¿no? Incapacidad por adaptarse al ambiente social, ¿no? Este tipo de personas tiene problemas en ese aspecto. No se puede adaptar a un ambiente social con personas nuevas, ¿no? Impulso agresivo, ¿no? Es constantemente agresivo, ¿no? Es agresivo,
¿no? Impulsivo, no controla sus emociones, ¿no? Cambia constantemente de objetivo, ¿no? Si bien es cierto, cuando tú vas a tu centro de trabajo, de estudio, ¿no? Tienes que estar calmado, ¿no? Siempre esperando lo inesperado, ¿no? Pero hay unas personas que son impulsivas, ¿no? Y se desesperan ante lo nuevo, ¿no? Cambio constante de objetivo también, ¿no? No fija metas, ¿no? Porque sabe que no las va a cumplir, ¿no? Constantemente está cambiando sus metas, ¿no? Y no puede hacer frente a sus caprichos, no puede frenar sus caprichos, ¿no? Cuando quiere algo, tiene que tenerlo sí o sí, ¿no? Ese es el problema de este tipo de personas con personalidad anormal, ¿ya? Hace lo que sea por cumplir sus caprichos, ¿no? Incluso puede matar también, ¿no? Luego te dice, tiene poca capacidad para amar y apreciar el valor de las demás personas, ¿no? O sea, ahí, como te dice, no, solamente se preocupa en sí mismo, ¿no? Y no valora a los demás, ¿no? Es capaz de dejarte morir a ti, porque para esta persona con personalidad anormal, lo primero es él, lo demás no importa, ¿no? Luego tenemos acá, ya hemos visto la personalidad y ahora estamos viendo la autoafirmación. Y nos dice que es un proceso de autovaloración. La autoafirmación es un proceso de autovaloración, aceptación incondicional de lo que eres tú, de ti mismo, ¿ya? Cómo tú te aceptas incondicionalmente, así como eres. Así como eres, tú te aceptas. ¿Ya? Luego tenemos acá rasgos de la autoafirmación. Tenemos acá. Se acepta a sí mismo, ¿no? O sea, tú reconoces cómo eres, ¿no? Feo, malo, bonito, es simpático, con tus defectos, ¿no? Con tus virtudes, ¿no? Se acepta a sí mismo, reconoce, tolera y supera sentimientos de culpa, defectos y temprano, ¿no? Aquí es cuando tus defectos los aceptas, ¿no? Entre otros. Acá. Tus culpas, tus defectos, todo lo vas aceptando, porque lo reconoces. Reconoces cuáles son tus defectos, ¿no? No cumplo con las tareas, ya está. No, ese es tu defecto, ¿no? Gente de mayor confianza, gente de mayor confianza en sí mismo, ¿no? Acepta responsablemente el desempeño de algún cargo, ¿no? Acepta satisfactoriamente el desempeño de algún cargo, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, estás trabajando, te ascienden, ¿no? O te dan un puesto, tú lo aceptas y asumes ese cargo con responsabilidad, ¿no? ¿Ya? Esa es la persona con rasgos de autoafirmación positiva, ¿ya? Dice, es socializa y busca que no esté aislado. No busca el aislamiento, busca la compañía, ¿no? Porque es más maduro, ¿no? Es tolerante frente a lo que piensan los demás, ¿no? O sea, no le importa lo que piensen los demás, ¿no? Él tiene su claro, sus objetivos, porque ya es una persona madura. Dice, se aparta de conductas inapropiadas y la mala junta, ¿no? Él sabe, si bien es cierto, los amigos son muy importantes en la adolescencia, pero obviamente que tú no vas a seguir lo malo que hacen los demás, ¿no? Siempre tienes que tener tu freno, por así decirlo, ¿no? Y apartarte de las, cuando tus amigos o familia van a realizar una conducta inapropiada o una conducta mala, ¿no? ¿No? Es sincero. No usa máscara,
No juzga demasiado, acepta errores, ¿no? Siempre se muestra como uno es, ¿no? No juzga a los demás, eso no es parte de él. Y acepta, si comete algún error, lo acepta, pues, porque sabe que eso lo va a llevar a mejorar como persona, ¿no? Luego tenemos acá, tipo de personalidades anormales. Tenemos la persona compulsiva, nos dice. Esta persona compulsiva es de difícil carácter, ¿no? Y malhumorado. El carácter es difícil, complicado y es malhumorado, para de mal humor, ¿no? Es testaduro y con tendencia a molestar. Me encanta molestar, ¿no? Esa es la personalidad anormal compulsiva. Y la personalidad anormal explosiva nos dice, ¿no? Es propenso a ser violento, ¿no? Los compulsivos son propensos a ser violentos, ¿no? Tienen gran facilidad para hacer amigos. Son simpáticos, ¿no? Cicloide nos dice acá, ¿no? Altamente, tiene gran facilidad para hacer amigos. Es simpático el cicloide. Se ríe y llora por cualquier cosa, ¿no? Tiene la facilidad de ser amigos, pero su cualidad, su personalidad, ¿no? Hace que él, por cualquier cosa, se ríe o llora, porque bueno, lo quita, ¿no? Dice acá. Altera su estado de exaltación, por eso al toque nomás llora o se ríe. La personalidad anormal inestable, ¿no? Dice acá. Esta es constante agitación. Se necesita constantemente, ¿no? Impulsa cambios en los propósitos y en la conducta, ¿no? Impulsa cambios en los procesos, ¿no? Luego te dice la personalidad perversa. Se caracteriza por su indiferencia, ¿no? El perverso, no le interesa a los demás. Luego tenemos acá la personalidad anormal esquizoide. ¿Ya? Que nos dice, ¿no? Son lunáticos, ¿no? Viene en contra del mundo, ¿no? No se acepta o no se adapta al ambiente, ¿no? Ese es el esquizoide. Y el paranoide, la personalidad anormal paranoide, nos dice, su comportamiento es exagerado, ¿no? Amor propio y extrema susceptibilidad, ¿no? O sea, es muy susceptible, ¿no? Y falta de confianza. La falta de confianza lo presenta como una persona tímida. Ya, estos son los 7 tipos de personalidades anormales, ¿no? Que hemos visto ya. ¿Hay preguntas hasta aquí, chicos? ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? Bueno, no hay preguntas, ¿no? Entonces, vamos a pasar a los horarios. Si no hay preguntas, ¿no? No se olviden que tienen que ir a ver su data cole, chicos. Vayan a ver su data cole. ¿Ya? Vayan a ver su data cole. Está lento. Ah, ya.
Ya vamos a ir. A ver, Dalila, ¿estás ahí? Dalila. No, no está. No está Dalila. No está Dalila Falcón. A ver. Aquí no. A ver, aquí no. Tampoco tiene micro aquí. No más que una conexión. A ver. A ver. Lo dice acá. Lo dice lo siguiente, ¿ya? Dice. Es de carácter difícil y malhumorado, testaduro y con tendencia a molestar. ¿Qué tipo de personalidad anormal es? A ver, aquí no. Compulsivo, exactamente, aquí no. Compulsivo. ¿Ya? A ver, Sánchez Mori. ¿Está aquí Sánchez Mori? Sí. Está, Sánchez Mori. A ver. ¿Qué es la autoafirmación? ¿Qué es la autoafirmación? A ver. Sánchez Mori a la una. Es el proceso de autorización, aceptación y incondicional de uno mismo. Ya. Sánchez Mori. Ya saben, chicos, que yo les he dicho que yo les voy a bajar un punto por no perder su cámara. Vamos a ver. A ver, Cayupe. A ver, Cayupe. ¿Cuáles son las condiciones para desarrollar la personalidad? ¿Cuáles son las condiciones para desarrollar la personalidad? A ver, Cayupe, la una. Cayupe a las dos. Cayupe a las tres. A ver, Cayupe. Pensamiento no. No, es la sociedad, ¿no? La sociedad, ¿no? Tú, para desarrollar tu personalidad, tiene mucho que ver con el aspecto social, ¿no? Tu entorno. ¿Ya, Cayupe? Tiene que ver mucho con eso, Cayupe. A ver, Pinares. A ver, aquí Pinares.
Sí, está Pinares aquí. A ver, Pinares. Dice, es el comportamiento, son comportamientos exagerados, amor propio y extrema susceptibilidad. ¿Ya? ¿A qué tipo de personalidad anormal nos referimos? ¿A qué tipo de personalidad anormal nos referimos, Pinares? Pinares a la una. Pinares a las dos. Pinares a las tres. A ver, Pinares. A la personalidad paranoide. Ya, Pinares. Personalidad paranoide. A ver, quiero Valera. A ver, quiero. A ver. Nos dice aquí. ¿Qué es la personalidad? ¿Qué es la personalidad? Quiero Valera. ¿Qué es la personalidad? A ver, quiero Valera a la una. Quiero Valera a la dos. Ahí está. Patrón de conducta, sentimientos, ¿no? También son pensamientos y actitudes, ¿ya? Pero no te preocupes, está bien. Ya quiero Valera. No, Valera. A ver, Edson. Lo dice aquí. A ver. Es propenso a ser violento. Es propenso a ser violento. ¿Qué tipo de personalidad es? Es propenso a ser violento. A ver. Explosivo. ¿Cómo? Explosivo. Explosivo. Exactamente. A ver, Sánchez Muñoz. ¿Está aquí Sánchez Muñoz? Sánchez Muñoz. ¿Estás aquí? No, no está. No está Sánchez Muñoz. ¿No? Está Josué, no, José Sánchez Muñoz. Sánchez Muñoz no está. Esto. Está. Nos queda de Sousa. ¿Estás aquí? ¿Estás aquí de Sousa? Sí, por eso. A ver. Se caracteriza por su indiferencia. ¿Qué tipo de personalidad es? Se caracteriza por su indiferencia. ¿Qué tipo de personalidad es? A ver, de Sousa a la una. De Sousa a la dos. Perversa. Perversa, exactamente. Perverso. Ahora bueno, sí, chicos. Vayan a vernos su data cole. Vayan a vernos su data cole, chicos. Vayan a vernos su data cole. Vayan a vernos su data cole, chicos.
Y hoy día se revisa, pues. Hoy día recién se envió la tarea, pues. A ver, la práctica ya está publicada, está a las 8:30, tienen 2 minutos para que más o menos vayan entrando a su plataforma, ¿ya? Vemos aquí, a ver, chicos, tareitas, su punto débil, su talón de Aquiles, dice. A ver, bueno, la tarea vence hoy día, ¿no? Eso quiere decir que hasta ahorita solamente me he entregado un alumno nada más. Y en la tarea 2, solamente me han entregado 2 alumnos. La tarea número 2, 2 alumnos. La tarea número 3, 2 alumnos nada más. ¿No? Por eso es que cuando tú ves tu registro, ¿no? Y lo ves tu registro, ¿no? Mira cuántos 5 de acá. Igual la mayoría está muy mala. Tarea 5, 5, 5, 5, 5, 5. No presentan las tareas. A última hora está que se ponen al día los orales. Tienen que mejorar, ¿ah? ¿Eh? Urgente, chicos. Ya, vayan a los atacoles. Falta 1 minuto. Recuerden que la práctica dura 5 minutos. Son 5 preguntas. ¿Ya? Ya pueden entrar, ya. Ya pueden entrar, chicos. Ya pueden entrar. Ya saben que si le baja 3 puntos de su nota a los que no están con su cámara, ellos saben ya. Y ahí no se estén quejando. Yo estoy enfocando acá. Cuando tú ves el video en YouTube, ahí va a aparecer tu cara que está con tu cámara. Tienen que la práctica dura 5 minutos. ¿Ya? Este es para que estés buscando captura de pantalla. Si es que lo haces, porque asumo que la mayoría, bueno, estará haciendo algún truquito, ¿no? Tenemos aquí que Falcón no ha venido, creo. Falcón no ha venido. Sánchez Muñoz tampoco ha venido. Son los únicos. Entonces, todos ya han entrado, felizmente. Ya, aprovechen, chicos, que el internet está fuerte, el internet. Por así decirlo. Está fuerte el internet. Ya, está que para el internet. Los que han terminado ya se pueden ir retirando, ¿no? Más que todo para que no haya problemas con la red, ¿no? Y bueno, pues, ya te puedes retirar Sánchez Mori, ya te puedes retirar.
Se les pide, por favor, a los alumnos que ya han terminado, que se retiren, por favor, para que no congestione la red. Aquí no, también se puede retirar. Ya, por favor, váyanse retirando los que han terminado. Quiero Valera, ya se puede retirar. Por favor, váyanse retirando para que los alumnos, que la red no se congestione. Piensen en los demás chicos. Ya. Y bueno, pues, Finales, ya te puedes retirar. Finales, Sánchez Mori, Cayupe, ya te puedes retirar. Piero Valera también. Aquí no. Solo faltaría De Sousa. De Sousa y esto, nada más. A ver, los demás chicos, por favor, para que no se congestione la red. A ver. Falta un minuto. Espere que se cierre el programa y estén ahí. Queden en la nube. A ver, Steven, ya va a acabar, ya. Ya te puedes retirar, Cayupe. Si ya terminaste, ya te puedes retirar. A ver. Solamente falta usted, Exxon. Ya va a acabar, se va a cerrar. Ya, oh, sí, ya se puede retirar. Son algún problema con la práctica, alguna pregunta que estaba mal formulada o cruzada. A ver. Profe, disculpe, la última pregunta decía autoevaluación. Sí. Eso es de la clase. Sí, de manera tiene que ver con la autoevaluación, pues cuando tú te autovaloras, pues, sí mismo. Hoy una columna. Hay una columna de autoafirmación. Autoafirmación dice no. Aquí está para autoafirmación. Toca con la personalidad. Ya. Otra pregunta, Edson. Ya para terminar. ¿Alguna otra pregunta, Edson? ¿Alguna otra pregunta? Ya, entonces vamos a terminar. No, ya, cuídense, pues. Nos vemos. Hasta luego.